Estimados profesionales en formación, bienvenidos una vez más a este espacio en donde se pretende reforzar los contenidos que ustedes han adquirido. En esta oportunidad vamos a hacer una breve explicación sobre el ambiente terrestre, en donde se indicará las características principales que influyen de forma directa en la vida sobre la Tierra. En la unidad de medio acuático vimos que la absorción de la radiación solar produce un gradiente vertical de luz. Contrariamente, en los ambientes terrestres, el gradiente vertical y la calidad de luz están determinados por la absorción y la reflexión de la radiación solar por parte de las plantas. En las imágenes que vemos en pantalla, observamos dos tipos de bosque. El bosque A, que representa un bosque montano con una alta cubierta vegetal y en donde se evidencian varios estratos y una disminución de luz a medida que se entra en él. Un efecto contrario encontramos en el bosque B, en este caso un bosque seco en donde claramente se evidencia una menor cubierta vegetal. Esto nos lleva a concluir que la cantidad de luz que logra penetrar en la bóveda vegetal y alcanzar el suelo va a variar de acuerdo a la cantidad y a la orientación de las hojas, así como lo vemos en las imágenes que ven en su pantalla. En el bosque A, en donde hay una mayor cubierta vegetal, del 100% de la radiación solar que llega al bosque, alrededor del 10% de la radiación fotosintéticamente activa, que la denominamos PAR, es reflejada por la parte superior. La mayor parte es absorbida por el resto de la copa y únicamente un 2% alcanza el suelo. A diferencia de lo que ocurre en la imagen B, que está representada por una pradera, refleja esta el 20% de la radiación fotosintéticamente activa en la parte superior. Aquí la zona intermedia y bajas que representan una mayor densidad absorben el resto. En esta zona el 5% del PAR alcanza el suelo. Algo importante que debemos de notar es que debido a que las hojas varían en tamaño y forma, el número de hojas no resulta la medida más adecuada para indicar la cantidad. Basados en esto, la cantidad de hojas en términos generales se expresa en términos de superficie foliar. Debido a que la mayor parte de las hojas son planas, la superficie foliar es la superficie de uno o ambos lados de la hoja. En el caso de que las hojas no sean planas, se va a medir la superficie total. El índice de superficie foliar, ISF, que está definido como la superficie foliar por unidad de superficie de suelo, se representa como metros cuadrados de superficie foliar sobre metros cuadrados de superficie de suelo. De esta manera, cuanto más elevado sea el índice de superficie foliar en un área, menor será la cantidad de luz que alcance dicha superficie. Ahora presentamos un ejemplo para indicar la superficie foliar. Si un árbol de 50 metros de altura cuenta con 30.000 hojas, la superficie foliar es de 300 metros cuadrados y la cantidad de suelo cubierto por el dosel del árbol es 75 metros cuadrados. El índice de área foliar, ISF, será. Para responder este ejercicio tenemos que recordar que el ISF se calcula con metros cuadrados de superficie foliar sobre metros cuadrados de superficie de suelo. En este caso tenemos 300 metros cuadrados de superficie foliar y 75 metros cuadrados de suelo cubierto. Por tanto, la respuesta correcta es 4. ¿Qué significa este 4? Un índice de superficie foliar de 4 indicaría que hay 4 metros cuadrados de superficie foliar por cada metro cuadrado de suelo. Otro aspecto importante para la recepción de la radiación solar en la bóveda vegetal, además de la cantidad de hojas, es la orientación de las hojas. El ángulo al que se orienta una hoja en relación con el sol va a afectar a la cantidad de luz que ésta puede absorber. Por favor, fíjense en las imágenes que se presentan en pantalla. En el caso de una hoja que se encuentra perpendicular al sol y considerando que la energía solar está traducida en una unidad de energía solar, esta puede absorber
una unidad de energía de luz, es decir, receta gran parte o toda la energía solar que llega a esta. Contrario a lo que ocurre con esta misma hoja si estuviera dispuesta con un ángulo de inclinación de 60 grados respecto al sol. En este caso, absorbería únicamente 0.5 unidades. Algo importante que debemos reconocer es que el ángulo frente al sol que mantienen las hojas varía geográficamente y temporalmente en cada lugar, lo cual representa que diferentes ángulos foliares van a presentar mayor o menor eficiencia en la intercepción de la luz en distintos lugares y épocas. Para aclarar este punto, vamos a recordar que la radiación solar interceptada varía según la estación geográfica y las estaciones. Como vemos en la imagen, la cantidad de radiación solar en cualquier punto de la Tierra varía según la latitud. A latitudes mayores, la radiación solar llega a la superficie de la Tierra con un ángulo de inclinación, como lo vemos en pantalla. De esta manera, en latitudes mayores y menores, la radiación solar que ingresa se va a extender sobre un área más amplia. Asimismo, esta debe pasar a través de una capa más profunda de aire, por lo que se encuentra con más partículas en la atmósfera y esta se va a reflejar de vuelta al espacio. Por lo tanto, para mostrarlo de manera gráfica, en la zona intertropical o ecuador, la radiación solar ingresará de manera perpendicular. En zonas templadas y en zonas polares, la radiación ingresará con un ángulo de inclinación mayor. De esta manera, una vez recordados estos puntos, volvemos a nuestro tema. Por ejemplo, en un ecosistema ubicado en una latitud alta, como es el caso de un bosque mediterráneo, en donde sabemos que la radiación solar llega con un ángulo de inclinación, podemos aseverar que las masas boscosas que presentan hojas con un ángulo de inclinación serán más eficientes para absorber la luz que aquellas hojas que se ubiquen de manera perpendicular. Finalmente, otro aspecto importante es considerar que los cambios estacionales también influyen de forma importante en la superficie foliar. Dado es el caso que en las regiones templadas, como por ejemplo un bosque mediterráneo, que podría estar representado por la imagen que vemos en pantalla, muchas de las especies son caducifolias, es decir, pierden las hojas durante el invierno. En este caso, la cantidad de luz que ingresa al bosque va a variar de acuerdo a la estación, como lo podemos ver en la imagen. A inicios de la primavera vemos que las hojas empiezan a salir y a expandirse, por lo que entre el 20 y el 50% de la luz puede alcanzar el suelo del bosque. Mientras que durante el verano, en donde los árboles contienen todas las hojas, la luz que puede alcanzar el suelo va a ser mucho menor. Eso es, estimados estudiantes, espero que la explicación les haya servido para reforzar los contenidos de esta unidad. Mucha suerte en su evaluación presencial y hasta pronto.